un caso de la altura de esa isla. ¿Ya? Nosotros que nos movía así. Y ya sabíamos que igual era fuerte y que igual podía pasar algo. Se sintió demasiado fuerte, demasiado largo. ¿Ya? Yo quería salir del mar. Decidimos venirnos. ¿Ya? Y cachai que ya pasando esa isla de huevo, se veían los remolinos de agua. ¿Cómo fue la primera hora? La primera hora, ¿sabes? Que en el mar. ¿Ya? Donde estamos nosotros no nos dimos cuenta de nada. No se dieron cuenta. Cuando volvimos a la orilla, ¿ya? Ahí nos dimos cuenta. Ya, pero eso ya no era la primera ola. No, pues era, tiene que haber sido la tercera, porque salió el muelle, estaba tapado entero de nada. Ahí nos dimos cuenta que esto era un tsunami. Que esto había salido. Y yo tengo mi casa aquí, pues yo la miraba a mi casa de acá. ¿Tu casa? Sí. Y yo miraba de allá donde estaba, hacia acá, y se veía como la ola, la masa, porque no era ola, era masa de agua que venía entrando. Sí. Era masa. Uh-huh. Y venía como golpeando ahí, no. Saltaba el agua así. Y en ese momento yo calculé, la mar estaba arriba del muelle. La conclusión mía fue esta weá. Que te fue la casa. Se la comió. Chucha, y tu familia estaba arriba, ¿no? Yo, ¿sabéis que no? Está ahí. Imagínate, mi desesperación, que tengo una hija de 2 años. Estar allá sin poder saber, porque el teléfono se colapsó. No tenía idea qué iba a hacer. Después me pude comunicar y a mi mamá la habían sacado. Chucha, me comunicé con mi hija y estaba bien, ¿cachai? Cuando llegamos aquí, al hotel muelle, en la tercera hora tenemos que haber llegado aquí.